Pero, Alberto, el próximo acuerdo tema contigo. de... Hablamos la semana pasada de TikTok Music. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Pues mira, TikTok Music. Ahora, tal parece que TikTok va a añadir videojuegos. Locura. Esto está. Me parece. Tú recuerdas, yo no sé si tú te acuerdas, cuando Facebook anunció que iban a sacar el chat de la aplicación de Facebook. Y lo Claro. pasó a su aplicación aparte y le añadió juegos, le añadió música. Aquí, o sea, Messenger era como todos los experimentos que quería hacer Facebook se los tiraban a Messenger. Y hubo un tiempo que la gente jugaba mucho en Messenger. De hecho, si nos vamos más atrás en el tiempo, cuando salió este Facebook como tal, había mucha gente que jugaba estos juegos como De de granja, mantener una granja. Y esa, Farmville. no, ¿te acuerdas de eso? ¿Te Claro, acuerdas? claro. Pues estas modas han venido constantemente por la sencilla razón, y asumo que TikTok lo ve de esta misma forma, para retener personas en la aplicación, para que si te aburre de ver videos, pues te quedas aquí jugando también. Exacto. Bien. Vamos a abundar un poquito más en esto. Y es que, pues, tal parece que van a venir nueve juegos. No sé si no puedo ver bien la. Yo Van creo a que venir como, nueve parece juegos. como 10, pero ¿verdad? Entre una cantidad, más de 5. Claro. Pudiésemos decir que no son los mejores juegos, Claro. pero una función que va a tener la aplicación es algo parecido a lo que está haciendo Netflix con su sistema de videojuegos. Mira, estos juegos, hay que ponerlo claro, estos juegos son en HTML5, básicamente funcionan con internet. Si no tienes internet no vas a poder, no es un juego que tú vas a tu celular, Claro. no es un juego que viene preinstalado en la aplicación, es un juego que a través de este sistema de código de internet puede funcionar. O sea, como los juegos que eran Java o que eran Claro. usaban Adobe. Entonces, ponerlo sencillo, necesita internet para funcionar. Es una página web, básicamente. No van a ser juegos muy avanzados, es Claro. otra de las cosas. No pienses ver a un Assassin's Creed, no pienses ver Call of Duty móvil. un Call of Duty ahí. No, definitivamente no. O Así sea, que, es como está ajá. diciendo Alberto. O sea, sin duda alguna, TikTok lo quiere hacer, ¿verdad? Para que la gente se quede ahí. Y la parte interesante es que puedes implementar este juego directamente en el video que grabes. Así que puedes grabarte jugando, puedes grabarte teniendo la experiencia, porque algunos juegos serán seguramente con un tipo de experiencia. Así que esa es la parte un poco, el gancho diferente. Comparado con Facebook, con Messenger, con lo que está haciendo Sí. Netflix, sino que TikTok también quiere que se cree contenido utilizando estos juegos. Obviamente, pues por el momento, por ahora, no es que vas a tener, como menciona Alberto, no es que vas a tener un apartado con juegos para que juegues solamente, sino que por el momento está 100% centrado en la creación de videos o de reacciones utilizando estos juegos, porque vemos aquí Play Peek, o sea, como de algo secreto. Vemos aquí como algo de un gatito, o sea que realmente no son unas cosas tan avanzadas como está diciendo Alberto. Seguramente estos juegos bastante sencillos que podías jugar en Messenger, como no sé, yo nunca los jugué, pero algo bastante básico, así que no es nada muy Sencillo. avanzado. Había un juego que era de baloncesto, que básicamente era encestar la bola en un canasto, o sea, el balón de básquet en un canasto, y podías retar a un amigo que tú siguieras para que superara el puntaje. Habían otros que eran de dominó, habían juegos que eran, o sea, son juegos bien sencillos como para pa matar el rato, o sea, para pasar un rato, ¿verdad? En el que no quieres quizás despegarte de tu teléfono, pero no tienes más nada que hacer, pues entraste y jugaste eso. Así es como yo posiblemente lo puedo. No creo que esto sea tan exitoso. Yo creo que es una de las funciones que tú dices, está cool, o sea, está cool que lo incluya. No es que voy a usar esto, o sea, un montón de veces, pero está cool que esté ahí. Es como
estas funciones del teléfono que tú no usas nunca, pero cuando no están, tú dices, ah, pero no tiene esto. Pero casi nunca la usa. Pero Yo está ahí por si acaso. comparo, aquí, una vez más, yo no he jugado estos juegos, pero por lo que puedo Claro. ver, porque todavía es una prueba en Estados Unidos y el Reino Unido, así que no está en todas las personas ni Sí. en todos los países, pero a mí me da la intuición de que esto parece como los filtros de Snapchat, que no eran unos juegos, pero podías jugar, ¿te acuerdas uno que era comiendo, no sé qué, te tiraba con algo de comida, tenías que comértelo, no me acuerdo qué era, o el del Sí, perrito, con la lengua del perrito? el del, claro, que vamos, son cosas interactivas bien, bien, bien sencillas. O sea, claro, tiene su nivel de complejo de programación en cuanto a cómo Claro, funciona en el app, claro. pero a nivel técnico de lo que conlleva un videojuego de tú sentarte a, pues quizás no es este super juego que tú digas, diantre, qué brutal, me voy a sentar aquí 3 horas a jugar en mi teléfono. No creo que eso es lo que esté buscando TikTok con eso. Sí, en fin, yo creo que lo que está haciendo la compañía es siguiendo los pasos que, como mencionaste tú, Alberto, en un momento hizo Facebook. O sea, en busca de seguir expandiendo, pues añadió los juegos y seguramente hará quizá los mismos errores o errores similares. Quizás no irá a ningún lado, tiene su popularidad, tendrá algunos usuarios, pero no será algo que va a ser un éxito total. Y la parte un poco curiosa de todo esto es que a TikTok no le hace falta tener más cosas. Ya TikTok es bastante adictivo y bastante extrema cantidad de contenido que hay para decir que hay. Ah, toma juegos Eso también. he escuchado y esto es un súper paréntesis. Eso es cierto, eso que tocabas de decir, las redes sociales, lo que es TikTok, lo que es los YouTube Reels, los YouTube Shorts y los Reels de Instagram se han convertido en cosas, o sea, secciones de las aplicaciones súper adictivas. Hace poco, hace unos cuantos días, Tom Holland anunció que iba Así es. a dejar un lado las redes sociales por un tiempo porque le estaba causando problemas emocionales. Y he escuchado múltiples personas, he visto videos de múltiples personas que han tomado un receso de las redes porque le está afectando emocionalmente o le está consumiendo el tiempo. O sea, que es una de las cosas con las cuales hay que mirar juiciosamente y hay que utilizar juiciosamente también porque esto te agarra el tiempo y te traga, o sea, sin darte cuenta puedes estar 3 horas simplemente viendo videitos de 15 segundos, o No, sea, sí. y le vas a añadir videojuegos ahora para mantener más tiempo ahí. Claro, se supone que en teoría estas aplicaciones tengan el contador de minutos y el tiempo en pantalla. Yo tengo yo tuve que activar la de YouTube porque YouTube me desactivó esa opción. Miras, me, No o son sea, bobos. claro, pero hace un tiempo yo la tenía activa y yo, déjame volver a activar esto porque no puedo estar tanto tiempo pegado. Que cuando lleve más de 1 hora él me diga, hello, llevo mucho tiempo pegado a esto, debería, pero claramente esa no es su modelo de negocio, es querer que tú Claro, estés ahí pegado así. sí. Así que nada, Dame vamos a ver qué va a saturado. pasar con esto de TikTok, con los juegos. Obviamente lo seguiremos monitoreando. No creo que se convierta en algo súper gigantesco, pero seguiremos como quiera monitoreando lo que está pasando con los videojuegos de TikTok.